lindo duelo para vivir en la Liga de Honor Damas. Entramos en la sexta fecha de este Metro Apertura y los dueños de casa, Alemanes de Quilmes, van a recibir a Vélez. Me da la sensación de que puede ser un partido de alta paridad. Por lo menos el último antecedente habla de una victoria para las chicas de Quilmes por un solo tanto. Bueno, ¿cómo llegamos? Y la verdad que estamos tratando de salir del fondo de la tabla y sabemos que tenemos que dejar todo en todas las fechas que quedan y bueno, esta no va a ser la excepción, así que vamos a tratar de dejar todo para salir del fondo. Las chicas del Fortín vienen dulces, ¿eh? Vienen de bajar a River, que le ganó a ustedes. Sí, totalmente. Está muy parejo porque el torneo anterior lo habíamos ganado a River, esta vez perdimos y lo mismo con INEF nos pasó, así que bueno, estamos con todo para tratar de salir del fondo. ¿Y qué pasa con Vélez entonces? Que viene entonado, que le ganaron a River. Seguramente tienen el datito de que el año pasado se le fue por uno acá. Sí, se nos fue por uno y bueno, la mala suerte tuvimos que se lesionó una jugadora, Fernanda Robeta. Y bueno, sí, también como ellas, vamos a tratar de salir del fondo y intentar ganarle a ellos, a Quilmes. El año pasado, ¿qué tomaron nota? ¿Qué hay que ajustar para quedar más uno esta vez? Y ahora estamos tratando de ajustar la defensa, que nos vimos bien en los últimos partidos con eso. Y bueno, vamos a tratar de meterle ahí ficha. Hablando de ausencias, una ausencia que habla de una gran alegría para el grupo seguramente. No va a estar en cancha Majito. Sí, no, obviamente, por un motivo mucho más feliz que una lesión. La verdad que estamos re contentas, pero bueno, es una falta muy importante para el equipo porque es un armado excelente. Y aparte en lo anímico siempre va mucho para adelante. Y bueno, pero por un motivo feliz y vamos a tratar de dejar todo por ella y por el baby que viene en camino. Por eso, un beso grande para Majito Daneri y para el Colo Bull, que van a ser papá. Bueno, y en cuanto a ausencias, ¿cómo estamos hoy en lo que tiene que ver con el plantel de Vélez? Y estamos reacomodándonos porque, bueno, se nos fueron dos jugadoras, Celeste y Alejandra, y bueno, se nos fue una central importante, pero estamos reacomodándonos y estamos bastante afianzados. Presentado el partido entonces, Quilmes y Vélez, por la sexta fecha del Metro Apertura.
un primer tiempo en el que parecía que se venía la noche hoy, ¿no? Sí, costó bastante. Tenemos bajas importantes, ahora encima se sumó la de Martín. Quedamos cortos con los laterales y por ahí se sintió el no nos encontrábamos el ritmo, no nos conocemos mucho. Estamos improvisando laterales de todos lados y nos costó casi 10 minutos llegar al primer gol y llegó medio de casualidad. Pero bueno, nada, por suerte después encontramos más o menos el gol y mejoró un poquito abajo también, que nos estaba costando. Fer, el primer tiempo parecía una fiesta para Vélez, ¿no? Venía todo derechito, ella no le entraba la pelota, estuvieron 10 minutos sin meterla y vos hiciste un desparramo importante. Sí, el primer tiempo no estuvo fácil, pero desmarcándonos, pues hicimos lo que pudimos y pudimos sacar una importante diferencia. We'll be right back.
un gran acierto del Colo, que es tomar en mixta a Robeta, y ahí la ecuación empieza a cambiar para ustedes en defensa también. Sí, nos complicó mucho el pívot y bueno, Fer juega siempre con ella, va para adelante como loco, entonces tratando de controlar a Fer, por ahí se ceban en la ayuda, descuidarse el pívot y nos complicaron siempre bastante las dos. Era espectacular, ¿no? Estuvo para cualquiera de los dos tuvieron opciones de cerrar el partido, pero creo que el empate le hace honor al partido. Sí, por ahí fue el primer tiempo para ellas, el segundo para nosotras. Y sí, nada, ¿no? Te deja el saborcito de levantarse un partido que ibas 8 goles abajo y sobre el final lo podríamos haber ganado, pero bueno, por lo menos no lo perdiste, podía estar para cualquiera de los dos y bueno, por ahí sí fue lo más justo. El partido cambia radicalmente cuando te meten la personal, o sea, ahí empieza a complicársele un poquito las chicas y se quedan sin algún tipo de idea en ataque, yo también genero contras para Quilmes, ahí empieza a darse vuelta la historia. Sí, con la personal se nos complican las cosas, pero porque nos falta, no sé si estamos como desorganizadas, no sabemos ver el juego quizás, y creo que puede ser lo que pasó, de concentración y... Justo a poco, me da la sensación de que se quedan un poco con la sensación de que el partido estaba ganado. Sí, este partido había que ganarlo, era importante porque no sé si es uno de los rivales directos en la clasificación, pero había que ganarlo para asegurarnos la permanencia. Pero bueno, ahora habrá que ver con los demás equipos qué pasa. Queda, digamos, como enseñanza que aquí me lo tenés que matar, o sea, cerrarle el partido porque ustedes no bajan los brazos. Y creo que es a lo que vamos a tener que jugar de acá a lo que queda para tratar de quedarnos, a apostar a la actitud, a correr todas hasta el final, sea con quien sea y juguemos lo que juguemos. Donde le aflojemos, estamos con un equipo corto ahora, así que no le vamos a tener que aflojar hasta el final. Hasta acá, por lo menos en 6 fechas, metieron 2 empates y una victoria, están sumando, están cosechando puntos que por ahí el año pasado no lograron retener y eso le costó la categoría. Sí, en realidad podríamos haber sumado unos cuantos puntos más, pero siempre nos quedamos ahí. Penales en el último segundo,